hoy podemos tomar ese ejemplo. Estamos esperando la boda del Cordero, donde el novio es nuestro Señor Jesucristo y la novia somos la iglesia. Tomemos ese ejemplo que un día va a llegar. Y si usted y yo queremos estar en las bodas del Cordero, alistemos nuestras vestiduras, que estén limpias, resplandecientes, para ser aceptados, de estar convidados a la boda, de estar presentes en las bodas del Cordero. Denle la honra y la gloria al Señor. Denle la honra y la gloria al Señor.